Hi, Susan. Oh, no, it's Marcus. Oh, he's muted. He can hear me. My Hi there. Yeah, hi there. Ah, there you go. Yeah, perfect. Now I can see you well. Hey, I think, so I will be presenting your thing directly. Did you get the email where I exchanged Carlos Mesa for to be in second place? No, but yes, I saw that today. Yeah. Oh, I'm sorry. I forgot to put on my... Oh, okay. I'm sorry. So you can hear me? Yeah. Yes, and I can hear you perfectly. Okay. So I'll just go ahead and start it. And I've synchronized, like, you know, the slides, everything with the presentation. Yeah. So you are going to read it, correct? Yes. Okay. It's pretty recorded, but it'll sound as if I were reading it. Okay. Yeah, and then whatever you want to do, okay. And if that's first, that's fine with me. Okay, and then Carlos Mesa will present, and then Marcus will ask you questions. And then Mesa, and then I'm gonna do that
read that short homage to Teresa Gisbert. And if you like, and afterwards, if you know, if you'd like to say something about her, you know, you're more than welcome. And if you don't, you know, if you don't want to, that's good too. It's like, yeah, whatever you feel. Don't put me in a position of saying no, thank you. So don't ask me. Okay. No, of course I think that whatever you say will be adequate and that'll be fine. It'll be lovely. Okay, perfect. Yeah, that'll be fine. Great. Yes, so, but I really love the text. I like learned because I had read the catalog, but this was like really like very good to read the text. It's like much more like it made me like sort of really understand and like, you know, sort of. And I'm glad it was useful. The selection of images was a little scattershot, you know, 5 minutes for 300 years is a little tricky. But it was wonderful because you good. I'm glad you're pleased. That's good. Yeah. No, it's beautiful. And I hope you don't mind. I like sort of like Photoshop the framing, like so that they were like some of them were better, and I just aligned them a little more. I'm glad that you put your skills to it. I don't have any skills at my age, please. No. It was perfect. I just, you know, the little snippets here and there. I had to learn everything for this. I had to take thousands of tutorials. technical aspects. So that's why I hired actually someone like an IT person to help me. Otherwise, I think I'd be having to mute myself and like have a meltdown in the middle. Right. You can never like trust technology entirely. Yeah. No, it can be very upsetting, this stuff. Yeah, there's always an element of the unknown, like no matter how much you prepare for technology, but I don't know, something can always happen. That's right. So how are you, Susan? Everything good with you? Do you have a busy summer? Everything is okay. Everything's my husband. How's had a doing? Knee replaced. Oh my goodness, that's fine. Very he's painful fine. Though. But it was not. There were complications. My husband's 86, and you don't get over anything as fast as you do when you're 35, right, Marcus? No, of course not. But it's also pretty complicated. I know my mom had her knee redone, and like my mom's friend, and it is very painful, and it takes a long time to recover. He recovered very quickly from the knee stuff. But there were complications caused by the anesthesia that that's a longer time to get over. That can be a problem, definitely. Yeah. With the anesthesia at a certain age. But the good thing is he's like now recovering. On the screen, it says that I am Marcus Burke. Maybe you guys see that. I was wondering if there was something I didn't know that. Marcus. I think we could clarify that. Don't worry. I'm Brian. Hi. Oh, yes. Hi, Brian. Nice to meet everyone. Carolina. And the screen says that you are Carolina Scarborough. Yeah. Yes, I see that too. But that's because two Marcus Burks. Yes. But that's only one of us is really Marcus Burke. Well, the thing is, there you go, Brian. Okay. Well, there. It's because nice we're co-hosting. Right. Yeah, I'm logging in with a similar ID, so. May I ask a question? Is Carlos Mesa related to Jose de Mesa? Yeah, it's his son. Oh, well, that explains the similarity of names. Yeah. So it's the son, and so it's all like sort of in the family and the homage to his mother. So so I wrote that note to you because I wanted to clarify mm-hmm. for him that I had spoken to her and everything. It was her decision not to contribute to the book. Oh, okay. Yeah, no, that was great. I'm glad you clarified so that he didn't think like, yeah. Well, I'm sure a lot of people thought like, but I did all the right things. I mean, there's Marcus, you don't know this, but I, of course, reached out to Teresa Gisbert. And in the end, she said that
her health would prevent her from participating. And that's why she's not. I think Mitch made that clear, didn't he? I don't know. I hope so. Yes, no, he made it clear to us. Okay, good. It was an obvious question for someone to ask. Yeah. Oh, I'm going to mute myself for a minute. I'm sorry. I'm just going to make a call. Okay. Suzanne, I owe you an apology. I just sent you an email in digging for. Yeah, I got it. I have a lot to tell you about that. We went through this with Davenport when they were reframing their pictures. And I did a lot of studies on, I've done a certain amount of them now in the Andean region as well on the plains. And no there's say. Things you can do that are not. Porque dice y interprete joined without. Y como puedo sacar. British region no sé cómo. On steroids, but it's just all wrong. It could be a very wonderful frame for a certain picture, ¿Cómo? But it's. No, it's not right at all. And it needed so much work that it made more sense to commission a new one, which looks the way it's supposed to. Pero no, yo hemos puesto interpreter. Es el nombre del... You know, we have some, is that Carlos coming across as William Scarborough? Hello, Carlos. Hola, Carlos. Hola. ¿Eres tú? Yeah, it's me, no, but that's... I'm leaving for a minute because I have something to do. Pero... Hang on a second. No se ve. Carolina, she's still on her call. Okay. Well, I'll ask Suzanne if you know. Will we hear the translators? So if there's a question from the audience, will we hear them? And if Carlos speaks, as I presume he will, in Spanish, will we hear him in English? How is this going to work? Whoops, I think we're all muted. Hello, this is interpreter B. Can you hear me? Yes. Okay. Can I hear you? Sound check. This is interpreter B. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Perfect. Okay. I can hear you, but I need to ask you a question. Sure. Yes. At least for me, although I'm bilingual, it would be better for me to formulate questions if I had a translation. I presume Mr. or Dr. Mesa will be speaking in Spanish. Yes, and the interpretation will be into English. So that you'll automatically feed the three of us who are Anglophone by birth, the translation. Yes. Right. Or you can listen to him in Spanish, whichever you feel more comfortable. What I'm comfortable with is something where I can immediately create notes in order to manage questions. So that's right. So what you can do is go, do you see Marcus on the bottom right? Oh, wait, I have to. I don't have anything. Oh, yes, I do. Do you see the interpretation icon on the right bottom? Look at that. Yes. And so you can press English and you'll hear Mesa being translated. Ah, excellent. So you can take notes from there. One thing to note, Marcus, is that when you turn the English option on, you'll see currently that the mute original audio option is grayed out. But when you turn it on to English, you can also choose to mute the original audio. So you're not hearing English and Spanish at the same time. Oh, I see. That happened to me once at the American Society where I could hear what the woman was saying in Spanish as I spoke in English.
Yeah, yeah. Not only that, on me, it was destroying the audience. I finally said, no, I'll just repeat each paragraph, English, Spanish, English, Spanish, English, Spanish, as I go along. Because everybody was just going crazy to hear these two languages fighting. Oh, I know. It's like, and it's like really confusing for everyone. Yeah. No. Well, thank God, like, I guess technology has improved quite a bit. And we should have like, not Stratton Burke. Oh, shoot. I'm so sorry. Please, I have enough. He's jealous enough as it is. I am so, so sorry about that. There you go. Voila. Now all completely fixed. I'm sorry. I'm glad I noticed. Oh, God. Yes. And Mark, it's not very fond of you, but not that fond. Thank you. Thank you. Lenka will be glad to hear that. Lenka wouldn't like it anyway. I guess we're just waiting for the other interpreter and for Carlos Mesa to show up. We'll do, sound check and then I'll just begin since I will be presenting. And I'll say, and now I hand it over to you, Susan, but I'll be like, doing your presentation. Okay. Yes. So you don't need to worry. You can just sit back and relax. Brian, are you the engineer here? Yes. He's our IT man. Thank God. And so we'll mute ourselves except when we need to talk. Is that? Exactly. Yes. It's best if you do that. Yeah. I'm going to tell the audience as well. And I'm also going to tell the audience to write their questions on the chat. Because I want to avoid people talking, especially in Bolivia, and you probably both know this. Todos van a pedir la palabra, and they won't ask questions, but they'll give like a speech. And so they're all muted. That's not a Bolivian specialty, by the way. It's a Latin American thing. Not a Bolivian specialty. Bajo ningún concepto. Yeah, so that's why I muted all the audience. muted all the audience and told them to write on, I'll tell them at the beginning, please write your questions on the chat. And, Marcus, I'll be also here, so that if you missed a question or if there are any other questions, I can help. And there's the other. Amazing. Yes. Oh, Caro, one thing you want to do is assign interpretation roles to Interpreter B and Interpreter P. They already have their roles. Yeah. Brian, just a quick question. Yes. So when I'm interpreting into English, I will click on the English, right? And when into Spanish, I'll click on the Spanish in the interpretation icon. So if you're doing, or you're doing both. Yeah, because Carlos Mesa will be Spanish and presumably some of the speakers will be in English and we'll have to do it. And the other interpreter will have to do the same. So we will have to switch. I think we're going to have to switch them when it comes to depending on the language you're translating to. Yeah, sorry to intervene here, Ryan. Yeah, this is Lydia. I'm the other interpreter. Hi, Lydia. Yeah, hi. Hi, Lydia. So, hola, Carolina. I think we have the option. Yes, we have the option of switching back and forth from one language to another. So I don't think you have to do anything besides assigning us as interpreters. I agree with Lydia. I think that's that was the question I was asking. If I click on the icon, the interpretation icon, and I'm going to interpret into English, if I click on English, that's the language that will be heard, right? Why don't we give it a little test right now? Yes, let's do it a little test because my impression was that that's for the language that you're listening to. Oh, okay. Now I'm not an interpreter. I'm not set. I don't. Yeah, I think the language that we press, which will be the target language, that we will be interpreting to. That's what we need to press. Let's say I'm interpreting from English to Spanish. I will have to press on the Spanish channel because I will be on the Spanish booth interpreting from English to Spanish. And that's what you did last time anyways, right, Lydia? Yes. Mm-hmm. Okay, let's do a quick test, right? So Interpreter B is set right now currently to translate to English. To English. Yeah, Interpreter L is to Spanish. Yes.
Okay, so let's, you know what, let me switch over to... Actually, no, because interpreter L is also to English. Well, but I mean, depending on the speaker. Ah, sí, sí, sí. Okay, okay. Right, 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 for two different... So, you know what, let's go ahead and start just saying something in English, and I'm going to switch over just to test it out. Do I say something? Yes? I need to be assigned as an interpreter, I guess, to do so. Did you... Pero did you go, no, Lydia, I think you went in through your regular email. You have to go in through the link that I sent you to the interpreter email. I logged in into that Gmail account, yeah, the interpreter B account, and I logged in from there. I'm not sure what's from there. Madre mía. Let's do this. Caro, can you make me the host real quick? I want to check something. Yeah. ¿Cómo lo tengo que hacer otra vez? So right click on my picture. Into picture, no? Yes. And then yep. Like host. Okay. Yeah, make host. Make I'm host. Check something for you. Dale. Back to you. Okay. Oh, I see. I'm so awesome. Glad when I'm not a host. No, it's okay. I'm giving it back soon. No, it's okay. Okay, let me look at interpretation real quick. Yeah, so interpreter B is set from. Ay, Jimena, espérate, sorry, 1 minute. Este es el link. Let me paste. Qué raro. Okay. I'm assigning roles right now. So role. Interpreter B, English, Spanish to English, correct? Yeah, initially, but I think for the opening remarks, it'll be English to Spanish. Okay, so let's do this. Let's just test out first Spanish to English. Okay, perfect. Let's see, Spanish to English. Will somebody say something in Spanish and I'll try interpreting. ¿Qué es la vida? It's life. Una frenesí. Buenísimo. Una ficción. Y el mejor bien es pequeño que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. The dreams me encanta. Are, sí, but... tienes que articular, enunciate a little. Así, claro. Pero it was for practice. Okay, so now I've done it. Okay, so let me switch over to English, and interpreter B. If someone wants to say something in Spanish, and then we'll have interpreter B translate. Otra vez. Sí. Por favor. Por favor. ¿Qué es la vida? Una frenesí, que es la vida, una ilusión. ¿Funciona? Excelente. No oigo nada. No, you're not going to hear it. Well, I'm not going to hear it. You're going to hear it, not me. Okay, right. Yes, only the person who's doing it. And it works, right, Brian? Y el mejor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños... Sueños son. Buenísimo. Funciona that's todo, good, that's ¿no? Good. Yay. Okay, so switching it from my end to English, and then muting the original audio, I was only able to hear interpreter B. Okay, so what I'm gonna do, Brian, is can you make me a host now? And then when I'm done with Susan's presentation, I will make you a host. And then when I have to do the homage, I'll send you a text to make me a host. Okay. So let me switch over. And Carlos Mesa just said that he's trying to get in. He should be in shortly. I send him the link again. Carolina. Sí. I have a question about when it gets to me after Carlos. Yes. Am I able to ask them questions in the course of those observations? Absolutely. Okay. Yes. I think at the end there, I'm taking questions from the chat. I'm reading questions from the chat. Yeah, from the chat. But please, like after, ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? No se lo oye. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. It's very nice to meet you, Carlos Mesa.
Sí, sí se conocen con Marcus y Susan, sí. No. I can't hear you, Carlos. No sí, sé. Carlos, no se lo oye, señor Mesa. Bueno, Carlos. Have you muted him, Carolina? No. No. Brian, no. Did you mute him? No, he's not muted. No. Pero no se está lo usando un micrófono o solo la computadora. La computadora. Ah, pero no se lo oye para nada. Oh. Qué raro. At the bottom of your screen. Ahora, to the far left, there is a little microphone. Yes. It says mute. Pero no se lo oye todavía. You don't want to. Ahorita muestra que usted está unmuted, pero no se lo oye. Sí, Brian, can you? Carlos, el botón de que dice mute. Hay una flechita. Ah, sí. Presione ahí. Es rojo. Y donde dice select a microphone, selecciona un micrófono. Debe decir microphone incluido o same as system. Same as system. I'm not sure if this is no, microphone high definition audio device is usually what you get. You say microphone high definition audio device. Sí pudo encontrar. Cuando aprieta la flecha. Hay que oprimir la flecha. Uh-huh. Accent circunflex. Pero ¿cuál tiene que ir, Brian? Tiene que ir a. Bueno, depende en la. Porque en el sistema de aparece diferente, ¿verdad? Que el mío, porque estamos usando una computadora nueva. Pero debe decir same as system. Ya, pero en select a microphone o select, and select a microphone. No, select a microphone. Select a microphone, el primero que sale debería ser same as system. Igual que el sistema. Brian, why don't you share your screen? Ahora sí. Brian, share your screen. Let me see. Oh, host is. Oh, no. Caro's going to have to do it. Okay. So I'll host you. Okay. Back. Where are you? Oh, here you are. Pero no estás, no aparece tu. There you are. Espérate. Okay. Yeah, he just got off. Do you want to change the host, Brian? Yes. Okay, let me see. Espérate. Hola, Jime. Carolina, ¿cómo está en la computadora? Y te lo voy a poner para que él te vaya dictando qué es lo que le sale. Ah, perfecto. Lo voy a poner entonces. Brian, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Esta reunión es una sí, o sea, sí, lo escuchamos. Pero no sé si es del teléfono. Hola. Ahora sí. Qué bien. Me alegra que. Sí. Era volver a entrar. Exacto. Es que esto de la tecnología. Sí, se oye ahora. Se oye ahora. Te escucho, Carlos, pero se oye como lejito. Sí, un poco, quizás el volumen un poco más alto, nada más. A ver. Hola. Mejor, ya. Yeah. Sí, un poco mejor. Ahora how sí. Do you guys How do you guys hear him? How does it sound? Is it low? Para todo, ¿cómo suena? Susan, how do you hear him? Very low. Very low. Sí, un poco. Sí, todavía un poco abajo. Quizás es aumentar simplemente el volumen en la compu. Está al máximo el volumen. Ah, ya. Bueno, está bien. Va a ser igual el único hablando, no va a haber otro ruido, así que. Hola, raro. Normalmente no tengo problemas con el Zoom. Si
esta computadora la uso frecuentemente con Zoom. Uh-huh. Estoy con el máximo volumen. No sé qué puede pasar. Bueno, pero no está, digamos, demasiado bajo, así que está bien. ¿Los interpreters lo oyen bien? ¿Interpreter B? A ver. ¿Interpreter B lo oye bien a Carlos Mesa? Where are the interpreters? Interpreters? Interpreter B, interpreter L? Can you hear it? Or maybe... Maybe we ought to all watch chat in order to communicate. From interpreter, I can hear you all properly. Okay. Okay. How did Carlos sound? Interpreter L and interpreter B. Specifically for Carlos audio. Pruebo 1, 2, 3, 4, probando mi audio, ver el sonido, cómo está, ¿me escuchan? Sí. Interpreter B y L, yo lo escucho. Interpreter B. Ok, L lo escucha bien. Okay. Yo también, ok. Perfecto. Ok, entonces yo creo que en unos 5 minutos vamos a empezar. Uh-huh. Y he puesto, por si acaso, y voy a anunciarlo, pero he puesto sus biografías, sus bios en el chat para que todos lo puedan ver. Perdón un ratito. Sí. Ok, me voy a poner en mute un momentito. Caro, do you want me to put you on, make you host in the beginning? You're muted, I can't hear you. Sorry about that. Los bios, ¿todos pueden ver los bios? ¿O is the chat, is it enabled? So the chat right now is, I think you send it to host and the panelist. So I think when we start the webinar and we accept people, okay, then you can share it with everyone there. And all the... How do I do that? Like, how do I share it? Like, it'll do it automatically? Yeah, so if you see when you go to type a message and it says host and panelist, it says two, change that and you can share it with everyone. Perfecto. Perfecto. So, now that you'll see all the attendees as soon as we start the webinar. Yay. I will. Creo que no veo ninguno. Okay, there are some participants. Oh, okay. Espérate. I'm going to put everyone. Okay. Well, I guess everybody will start joining us. ¿Por qué no te paso a host un ratito, Brian? Yeah. Espérate, hay gente. Hasta que tú veas gente y and then you can, Is this just a Zoom session or is there a YouTube interface? There's a YouTube interface as well. Who's admitting people to that? Brian? Once we start the webinar, I'll live stream it on YouTube, and then whoever has the link for YouTube, we'll see it automatically. Yes. Fine, that's great. Exactly, but it shows zero attendees so far. No, because we have to start the webinar. Okay. Go ahead and start it. Okay. Here, let me pause my video. Okay.
voy a ver que lo hagan, ¿ok? ¿Ya? Ok, ok. Ok, ok. Puedes mandarles el enlace a... Quiere entrar la Rita, dice que no puede entrar. No, no, es para el público, no sé cómo se hace. Sí, no, está bien. Le explico a alguien más. Pregúntale a la... Le preguntaré a la Carolina. ¿Por qué? ¿Cómo sabe ella? Porque es público, creo. Elvira también quiere ahora. Yo creo que podemos empezar. Un ratito. Pasas a mí para que yo le mande la libre, ¿ya? Hola, Carolina, ¿hay un link para el público o...? ¿O es solo privado? Eso. Ah, está. ¿Y me puedes mandar el link? Hay dos personas que nos gustaría que lo pudieran ver. Porfa, gracias. Ok, gracias. Chao, chao. Buenas tardes, ¿me oyen todos? Sí. Perfecto, ahora sí podemos empezar. Voy a hacer, bienvenidos a todos, voy a hacer mi introducción inicial en inglés para el público de Nueva York. So good afternoon, everyone, and welcome to Transformative Performances of National Identity, Bolivian Art and Cultural Expressions. My name is Carolina Scarborough, and I am the organizer of the 7 virtual panel series. Thank you so much for joining us and for joining this second panel of the series, A Revelation of 3 Centuries of Bolivian Colonial Painting, dedicated to colonial art. Today is also a special day.
to present this panel as it coincides with the 450th anniversary of the city of Cochabamba, Bolivia. Since its founding in 1571, which used to be part of the Audiencia de Charcas during the colonial period. As we all know, Latin American and the Caribbean art has already been in the mainstream for some time now and is very established. Yet I think it is still undervalued and needs more visibility. Within the Latin American art canon and through my trajectory, I have seen that there are still many Latin American and Caribbean countries that lack visibility and are not inserted into the Latin American or international art scene. One of these countries is Bolivia. In general, very little is known about Bolivia, or even less about their art. Therefore, the purpose of this project is to showcase Bolivia's artistic and cultural production through this series of 7 panels presenting prehistoric, colonial, modern, and contemporary art, as well as literature, film, and indigenous visual art. I hope this series creates new dialogues within the art historical canon, as well as encourage future generations to study Latin American art and expand their knowledge on Latin American art by studying other more underrepresented countries, such as Bolivia. I would also like to thank all of our funders and people that have made this possible. The series of virtual panels of transformative performances of national identity, Bolivian art, and cultural expressions is made possible by generous funds from the Fundación Simón y Patiño in Geneva, the Center of Latin American and Caribbean Studies at New York University, the Bolivian American Chamber of Commerce in New York, Roberta and Richard Huber, and 2 anonymous donors. Special thanks to the teams of both Fundación Simón y Patiño in Geneva and Bolivia, Jill Lane, Dylan Robbins, Omar Dajaure, Joanna Morales, Iván Rebolledo, James Huber, María Eugenia de Asín, Rita del Solar, María Eugenia Almaraz, Ingvar Elefsen, Sarah Reisman, Elizabeth Elder, Alejandra Prado, Brian Rosado, Sharon Schultz, Edward J. Sullivan, and our 2 translation interpreters. Before starting the panel, I would like to make 2 very quick announcements. We have 2 live interpreters. Therefore, on the lower right-hand corner of your screen, you will find the interpretation icon. Please press what language you would like to hear it in. You will hear in the background very faint audio of the original version and the interpreter, which will be much louder. This does not mean that there's something wrong with your audio, so that you know. Secondly, after the speaker's end, we will have a brief Q&A. So if you want to ask any questions, please write them on the Q&A slot that is on the bottom of your screen, on the bottom left, so that the speakers can answer them. We will not be taking any live, everybody's muted, so they have to be written down. And lastly, please stay tuned because at the end of the presentations, there will be a quick presentation to honor Teresa Gisbert, who's the art historian and architect who left a very important legacy of research and publications about Bolivia's cultural production. It was thanks to her research that colonial art was recognized and inserted in the Bolivian, Latin American, and international artwork. Without further ado, I'd like to ask you to please join me in welcoming our speakers. We have the privilege of having today 3 wonderful speakers: Carlos Mesa, a historian and former vice president and president of the Republic of Bolivia, who is also the son of Teresa Gisbert and who will be honoring at the end of this panel. Susan Stratton Pruitt, curator of Spanish and Latin American colonial art, and who is also the editor of the wonderful catalog of one of the most comprehensive histories of Bolivian colonial art, titled The Art of Painting in Colonial Bolivia, published by St. Joseph's University Press in 2017. And our moderator, Marcus Burke, who's the senior curator of the Hispanic Society of America. So I will now hand it over to Susan. Thank you. Okay, so Susan, let me put on your presentation.
Oh, it's not working. Espérate. Espérate. Wait, I have to hang on 1 second. Buenas tardes. Nuestro agradecimiento a Tony Suárez y a la Fundación Tomá por el uso de sus imágenes hoy día y mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos ayudaron a Tony y a mí a incorporar sus obras al libro publicado por la imprenta de la Universidad de St. Joseph en Filadelfia varios años atrás. A lo largo de Latinoamérica, sin excepción, y en la audiencia de Charcas también, hoy en día Bolivia, el arte y arquitectura de Europa fueron inevitablemente una influencia muy fuerte en las artes visuales. Las fachadas y planos de las iglesias coloniales españolas se asemejan a aquellas en España, así como las esculturas policromadas que adornan los retablos y también los óleos que fueron primordialmente temas religiosos. Estas dos pinturas demuestran cómo la influencia llegó y cómo los artistas de Charcas se adaptaron a ellas. Este ejemplo a la izquierda, en el Museo de Charcas, fue creado en Europa alrededor de 1600 e importada al Virreinato del Perú. Muchas de las pinturas y grabados fueron importados de Europa durante el periodo colonial temprano, a pesar de que los artistas locales, muy poco después, produjeron suficientes obras para satisfacer la demanda. Un tiempo después de su llegada a Charcas, esta obra de la Virgen y el Niño se adaptó con un nuevo propósito. Al añadir la pintura café, la Virgen María vino a llevar un hábito café de la Orden Carmelita, de esta manera adaptando la iconografía a su devoción particular. A mano derecha, en la obra que se encuentra en la Iglesia Dominica de Sucre, el artista adapta un grabado al estilo de Peter Paul Rubens. La obra original no incluía la presencia de San José, el cual fue añadido a la composición al estilo de Rubens, por tanto, reconociendo la popularidad de San José a lo largo del mundo hispánico.
Es muy bien sabido que grabados importados proporcionaron a los artistas del periodo colonial con muchísimas fuentes para la composición. Pero estas dos obras del siglo XVII en Santa Teresa en Potosí son muy originales y en sus representaciones del recibimiento de una niña al noviciado. Estas obras demuestran que a pesar de que los ejemplos europeos inspiraron un gran número de composiciones, esto no siempre fue el caso. Estas obras son de un artista muy capaz, cuyo nombre no se conoce, como es el caso de muchísimos artistas andinos de la época. Sin embargo, por medio de la comparación, otras obras de la misma mano se pudieron identificar. Una obra representando a Santa Ana, enseñando a la joven María en la Casa de la Moneda en Potosí, es probablemente del mismo artista. Los tipos de figura son similares a los de la obra de Santa Teresa. Las guirnaldas de la flor son iguales, así como el interés en la alfombra tejida de manera muy elaborada. Se ha hecho muy poco esfuerzo en hacer conexiones con obras que tienen similitudes estilísticas tan cercanas a la mano particular de un artista o taller. Podríamos darle a este artista un nombre, en la misma manera que le daríamos a un artista europeo no identificado, como el maestro de las guirnaldas colgantes. El artista no identificado era en efecto una fuente para el artista Melchor Pérez de Holguín, del cual hablaremos en un minuto. Holguín adaptó la invención de las guirnaldas colgantes en sus obras de la Natividad, la cual se encuentra ahora en la Casa de la Moneda. Aquí las rosas simbolizan la oración del rosario ofrecido por los testigos. Los artistas del Nuevo Mundo tampoco fueron rigurosamente limitados a las técnicas y soportes de obras que fueron tradicionales en Europa. De hecho, una serie de obras únicas a los talleres de Charcas, quizás de La Paz, las obras ejecutadas en óleo en placas de cobre repujadas, que fueron creadas no solo para la diseminación local, sino que se convirtieron en parte del mercado de arte. Fueron evidentemente vendidas en Argentina durante la época colonial. Aquí, una representación de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Una obra de San José y Santa Ana caminando con una joven Virgen María es etiquetada con San José, y una adaptación un poco más tardía de este tipo de pintura representa a Nuestra Señora de Copacabana. Por supuesto, se desarrollaron nuevas devociones en la América española, exigiendo nuevas composiciones iconográficas. Se ve muy frecuentemente a Nuestra Señora de Copacabana en el arte colonial boliviano, tal como apareció en su santuario, en un altar rodeada de espejos o representadas en una de las obras monumentales en la iglesia de Carabuco. De acuerdo a la leyenda, una pintura de la Virgen María en La Paz fue atacada por un jugador y su golpe hizo sangrar a la imagen. Viendo este milagro, él inmediatamente se volvió devoto. Y su devoción a Nuestra Señora de los Remedios de La Paz inició una devoción local que se ve reflejada en obras como esta. Una devoción a la imagen española de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura fue establecida en Charcas por Diego Jerónimo de Ocaña en 1601. Él pintó varias versiones de la imagen española de grabados de esta imagen que él llevó a las Américas. Esta obra es una copia creada en Bolivia en 1784, pero el original se ve reflejado en un número de pinturas únicas a Bolivia colonial. Una de estas se encuentra en la Casa de la Moneda y la otra en la colección Tomá en Chicago. Hay un número de temas que aparecen frecuentemente en obras de arte por todo Sudamérica. Entre ellas, representaciones de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Estos dos, posiblemente del mismo taller en Potosí, representan un tipo particularmente boliviano, con la falda amplia de la Virgen María, hilvanada con una banda dorada. Este no es un tipo que se ve mucho en la pintura contemporánea.
contemporánea de Cusco. El mismo modelo composicional se ve en esta representación esmerada de la doctrina de la Inmaculada Concepción, con ramas que salen de los padres de María, San Joaquín y Ana. María aparece en la punta de las ramas como si hubiera sido concebida inmaculadamente. La representación cambia muy poco hacia finales del siglo XVIII e incluso a principios del siglo XIX. Los ángeles, por supuesto, eran inmensamente populares en el arte de las Américas españolas y no mucho menos en Charcas. Esta vista interior de la iglesia de Calamarca, la cual es conocida por tener ángeles aún pintados in situ. No hay solo un maestro de Calamarca, ya que las obras revelan diferentes estilos de diferentes manos. Y aquí está el interior de una de las paredes del presbiterio, pintadas por un artista no identificado en la iglesia de San Martín de Potosí, con sus filas de ángeles energéticos. Hay un número infinito de estos ejemplos de pinturas de ángeles. Otro tema que tenían en común los artistas de Charcas y en otras partes del Virreinato del Perú, se ven en las representaciones del rey de España defendiendo la Eucaristía de los herejes, siempre representados como figuras con turbantes del Medio Oriente. Estos ejemplos bolivianos datan al siglo XVIII y quizás de más larga data de las de hoy en el Perú. Esto es, de hecho, una de las composiciones. Siempre representados como figuras con turbantes del Medio Oriente. Estos ejemplos bolivianos datan al siglo XVIII y quizás de más larga data de las de hoy en el Perú. Esto es, de hecho, una de las composiciones iconográficas que originan en el Virreinato del Perú, junto a la imagen de ángeles militantes con armas. Algunos de los temas pintados en Charcas, tales como esta representación de una cuadriga o carroza triunfante en la iglesia de Huaqui, son fenómenos regionales. La cuadriga o carroza triunfal tiene, por supuesto, una herencia antigua, la cual fue revitalizada durante el Renacimiento, y se le dio una nueva y amplia difusión a través de grabados al estilo de Peter Rubens. La cuadriga como portadora de figuras religiosas también aparece en obras en Jesús de Machaca y otros lugares. En otros lugares, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco en La Paz, Leonardo Flores pintó cuatro alegorías intricadas acerca de la fe, las cuales decoran el presbiterio. Una es protagonizada por una carroza triunfal. Las otras dos alegorías son escenas que representan a la Orden de San Francisco. Charcas puede presumir de varios de los artistas más reconocidos del periodo temprano del Virreinato del Perú, y Leonardo Flores es uno de ellos. Él y su taller también crearon una serie de cuadros para la iglesia de Cojoni, quizás basados en grabados. Leonardo Flores es uno de los varios artistas identificados los cuales trabajaron durante la colonia en Bolivia. Aquí una obra vista antes y después de ser restaurada. Es una representación de Nuestra Señora de Aranzazu, firmada por Gaspar Miguel de Berrío, quien trabajó en Potosí durante el siglo XVIII. El tema refleja la cantidad de inmigrantes del País Vasco en España que fueron contratados por las minas de Potosí. La obra sigue fielmente un grabado, el cual probablemente fue dada por la Cofradía de Vascos al artista para que lo copiara. La obra de Berrío de la devoción a San José, para el hombre que la comisionó, es una de las obras maestras del artista.
y al igual que su famosa representación del Cerro Rico de Potosí. Perrío no tenía un dron para ayudarlo a organizar el plano de la ciudad, pero sí tenía acceso a dibujos de ingenieros españoles que trabajaron allí, como podemos ver en el ejemplo a mano derecha. El estilo de Berrío es muy reconocible en este San Miguel. Es un buen ejemplo de sus típicos ojos redondos. El artista evidentemente tenía un taller, el cual lo ayudó a crear un cuerpo grande de obras como esta pintura de múltiples figuras. El artista más original y cautivador de todos los artistas del antiguo virreinato del Perú fue Melchor Pérez de Holguín. Aquí, él crea una pintura estatua en honor a Nuestra Señora de Quito, la Peregrina, y una versión muy enérgica del San Miguel. Como todos los artistas de este lugar y tiempo, Holguín muchas veces dependía de grabados para sus composiciones. Sus cuadros de la nave de la iglesia siguen modelos más tempranos pintados en España que fueron traídos a las Américas como grabados. Su cuadro de la elevación de la cruz, creada para los jesuitas en Potosí, sigue un cuadro de Peter Paul Rubens, cuya composición también vino a las Américas a través de grabados. Sin embargo, la obra maestra de Holguín, representando la entrada del virrey a Potosí, es una composición completamente original y compleja. La obra expresa todo lo que tendría que haber expresado: el poder político de la monarquía, representado por el virrey, y el orgullo de la ciudad de La Plata. Sin embargo, más que cualquier otro artista de Charcas y más que cualquier otro artista trabajando en Sudamérica, Holguín también creó obras que conmueven nuestros corazones, como en esta composición sencilla, representando a la Sagrada Familia, extendida con Cristo como niño. O en el otro extremo del espectro emocional, la imagen de Cristo después de la flagelación. Muchas gracias. Ahora continuamos con Carlos Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio para mí poder compartir con especialistas como Susan, el moderador Marcus. Gracias a Carolina por la invitación. Si me permiten una brevísima mención, mi presencia aquí tiene más que ver con José de Mesa y Teresa Gisbert que conmigo. Ellos significaron y aportaron al estudio del arte colonial, no solamente de Bolivia, sino de los Andes. Yo diría que con cuatro obras fundamentales: Holguín y la pintura virreinal en Bolivia de 1956, con segunda edición de 77, Arquitectura andina de 1985, el libro clásico de mi madre, Mitos indígenas en el arte, que escribió en 1980, y El paraíso de los pájaros parlantes en 1999. A mí me gustaría hacer una referencia. Hola. No sé si no me están viendo o algo así. ¿Hay alguna dificultad? Creo que todo está bien. Sí, adelante. Perfecto, muy bien. A mí me gustaría recordar un hecho político histórico para contextualizar brevemente. En 1542 se crea el Virreinato del Perú durante el reinado del emperador Carlos I de España, y la razón de ser, el sentido, la lógica de existencia de la Audiencia de Charcas tiene un nombre muy claro: el Cerro de Potosí. La Audiencia de Charcas se crea en 1559 por la gran riqueza del Cerro de Potosí, que se convierte en el núcleo fundamental de la economía sudamericana para la corona española. Era imprescindible, por lo tanto, la creación de un espacio jurídico político propio, diferenciado de la Audiencia de Lima, diferenciado del Cusco, como parte del Virreinato del Perú.
Entre 1559 y 1563 se crea el virreinato, perdón, la Audiencia de Charcas, que tiene una característica jurisdiccional particularmente importante, en algunos casos, desde el punto de vista jurídico, con mayor valor que lo que podía decidir la propia capital del virreinato, la Ciudad de los Reyes, Lima. Pero lo importante es la estructura de esas dos ciudades, La Plata, hoy Sucre, capital de Bolivia, y Potosí, el lugar minero fundamental que da lugar a no solamente la creación de la Audiencia de Charcas, sino posteriormente a la creación de la República de Bolivia. Si ustedes recuerdan o conocen el escudo de Bolivia, en el centro del escudo está el Cerro Rico de Potosí. Algunos bolivianos se preguntan, algunas bolivianas se preguntan, ¿por qué está el cerro y no el Illimani, la principal montaña de La Paz, o otro paisaje que pueda ser simbólico o emblemático? Por una razón básica, porque la Audiencia de Charcas y sus límites jurisdiccionales son el punto de partida jurídico-político-geográfico de la República de Bolivia, y la Audiencia de Charcas existe por Potosí, y por lo tanto Bolivia como nación surge y nace a partir del Cerro Rico de Potosí. La explicación del trabajo de Susan sobre las obras de arte que ha escogido de gran categoría, de gran calidad, sin ninguna duda, tienen que considerarse dentro de una etapa de tres siglos. Desde el siglo XVI, los grandes artistas de origen italiano, como Bernardo Bitti, que llega a Bolivia, hasta el siglo XVIII, en el que está ya la influencia de Melchor Pérez de Holguín, del XVII, y de, lo ha mostrado, por ejemplo, a Berríos o a Leonardo Flores, del XVIII. En ese periodo, lo que tenemos que entender es que la realidad del Imperio Español es la realidad de la mundialización. Cuando nos dice Susan que una parte fundamental de los modelos pictóricos llegaron desde Europa, sobre todo grabados, nos está diciendo esa influencia vincula a Flandes, que es el gran productor de grabados de lo que era el Imperio Español, con Potosí, con La Plata, con La Paz, con Cochabamba, con las principales poblaciones y con los principales niveles de intendencias en la época de los Borbones, que copiaron los modelos europeos. Pero sería un error pensar que en esa mundialización lo que teníamos en lo que hoy es Bolivia es una copia fiel de esos grabados. Se copiaba la temática exactamente, pero progresivamente se iban incorporando elementos de adición, sea de carácter estético, sea de proporción, sea de incorporación de formas de origen étnico distinto. Aparece la imagen del español, aparece la imagen del criollo, aparece la imagen de mestizos y aparece la imagen de indígenas. En los grandes cuadros de la gloria y de los infiernos, sobre todo los infiernos en Jesús de Machaca, podemos encontrar incluso a indígenas donantes o en la parte superior a indígenas que son incorporados en la totalidad de ese espacio pictórico, de ese espacio estético que muestra que estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo distinto desde el punto de vista artístico y pictórico. La tesis de que el barroco, la pintura barroca y la arquitectura, primero renacentista y después barroca, son elementos de constitución de una identidad mestiza de Bolivia, tiene mucho que ver con el arte y tiene mucho que ver con la influencia desde la perspectiva de los elementos que se incorporan tanto en la pintura como en la arquitectura. En el caso de la arquitectura, una primera lectura diría, son fachadas que copian fachadas del Renacimiento europeo, mucho más modestas en tamaño, mucho más pequeñas. Facades in Europe. We find many examples of Baroque imagery. No solamente en España, también en Alemania, también en Italia. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta tiene que ver con la función, la lógica de entender que ese mundo religioso tenía que adaptarse al mundo previamente existente, el mundo indígena. Adaptation of the European to the native.
which makes the original peoples of Little Lake, the Aymaras and Quechuas. And for instance, their churches are designed with a big patio, a big open square. El sacerdote decía la misa y se reunían los fieles en ese espacio abierto imitando las canchas que eran los espacios abiertos del mundo incaico y del mundo pre-incaico. And there the mass is celebrated with the celebrant facing the mass of indigenous peoples in the open square. Que permitían la representación del espacio a partir de, por ejemplo, el Vía Crucis en la Semana Santa. En el ámbito de la pintura, lo más clásico lo planteó mi madre en iconografía y mitos indígenas en el arte, el incorporar y mezclar de una manera, yo no diría, digamos, de hibridación, de mestizaje, de, por ejemplo, la Virgen identificada con el cerro. El Cerro Rico de Potosí. The Rich Mountain of Potosí is one of the elements, a triangular element, which is part of her dress, of her costume. Con ese triángulo del Cerro Rico de Potosí, pero en todo caso, independientemente de eso, las pinturas del siglo XVIII que incorporan la imagen de la Virgen y la meten, la incorporan dentro del espacio físico del cerro. La Virgen es el cerro. Aparece su rostro, aparecen sus manos y aparece el cerro detrás suyo o dentro suyo o en ella o a veces la cabeza del niño Jesús. Y entonces tenemos la Virgen igual al cerro, la dadora de vida, igual a la Pachamama, que es la construcción de una lectura dual, la lectura cristiana y la lectura indígena superpuestas. Mi madre, en sus interpretaciones, sobre todo en el último libro, Arte, Poder e Identidad, llega a la conclusión de que el arte virreinal, sobre todo el arte barroco, construye una sociedad que tiene capas superpuestas como las de una cebolla, no una mezcla completa, no una hibridación total, no una superposición cultural e identitaria, sino la convivencia de mundos que van colocándose como las hojas de la cebolla una encima de la otra hasta construir la cebolla como tal. Esa cebolla se puede ir abriendo y cada una de las hojas que uno va abriendo, una de las capas que uno va abriendo, va encontrando espacios superpuestos. Esa interpretación me parece correcta para entender esa lógica. La lógica del Tata Santiago. Santiago, que es el santo de España, que es el santo de los tercios españoles, no solamente en América, sino también en Europa, en las guerras que tenían, y tantísimas, sobre todo en época de Felipe II, pero en el caso de América, de la América Andina, los conquistadores Francisco Pizarro y Hernán Cortés, cuando llevan adelante sus ataques para enfrentar no solamente a los enemigos indígenas, porque tienen como aliados a otros indígenas que están enfrentados a aquellos que los están sometiendo, gritan Santiago a mí y cierra España. Y muchas veces en los relatos de los cronistas se dice y apareció el santo vestido de blanco en un caballo blanco que nos ayudó a vencer. Santiago is known as the father, the Tata. Se identifica con dos deidades fundamentales que son el rayo y el trueno, Santiago y Llapa. Santiago que cuando aparece, aparece con el ruido del trueno de los arcabuces y el fuego de las armas de las culebrinas o los pequeños cañones que tenían los españoles para hacer sus ataques. Irónicamente, ese Santiago, que es el Santiago Matamoros, en el caso de la lucha de la España imperial contra los musulmanes, y es el Santiago Mataindios en el caso de la América Andina, se va a convertir en la figura más relevante de los Andes. No hay pueblo, no hay iglesia en el altiplano boliviano y peruano que no tenga una imagen de Santiago. Santiago como escultura, Santiago como pintura. El Santiago como escultura en las fiestas religiosas de las poblaciones donde aparece, se viste de militar, con la capa militar actual, con la gorra militar del ejército boliviano actual y con lentes oscuros, lentes Ray-Ban,
para darle esa sensación de modernidad, de que es el que protege. De modo tal que aquel que era el enemigo, el santo del enemigo, se convierte en una propia. En el caso de la muy caracterizada custodia, que es esa especie de cáliz que tiene un gran aro dorado, en el centro está la hostia, en el día del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, es la veneración más importante porque se está venerando en la hostia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para un fiel indígena, para alguien que tiene como remembranza al dios Sol, al Inti, el Punchao, encuentra que hay un doble mensaje. El mensaje cristiano, la hostia en el centro, pero curiosamente y de manera distinguida o diferenciada, para decirlo mejor, entre las custodias latinas andinas y las custodias europeas españolas, hay una especie de rayos alrededor que no son otros que la simbolización del sol. Puede ser para el indígena Cristo, el cuerpo de Cristo, tres en uno, complicado de entender en la abstracción, por supuesto, o puede ser el sol, al que estás adorando dentro de la ceremonia cristiana. Esa superposición es fundamental en el arte. El arte colonial Perú-boliviano, hoy Perú-boliviano, es un arte que evoluciona hacia el barroco, y es en el barroco donde estalla en esa construcción de explosión de belleza artística, el esgrafiado con los dorados tan particulares del arte andino, los modelos temáticos de Europa, pero la incorporación de elementos propios que le dan una construcción que define una nueva identidad. Yo he escrito un ensayo que se llama La sirena y el charango, que está influido por la interpretación y la lectura del libro de mi madre sobre la portada de San Lorenzo de Potosí. En la parte superior están las sirenas a la izquierda y a la derecha. La sirena, como ustedes saben, es otro elemento incorporado del mundo mitológico griego, del mundo mitológico europeo o greco-latino, que tiene que ver con la tentación, el pecado y la música, las tentaciones de las sirenas que le cantan cantos de sirena a Ulises, que va hacia el lugar donde quiere llegar, que es Ítaca, y que en la construcción de the building of this, it formed part of the harmony and the search for meaning. Alguien dice que no, que es un instrumento europeo. La lógica nos dice, y casi todos interpretan, que ella está interpretando el instrumento mestizo que está heredado de la guitarra. Ese mundo ideal demuestra un par de cosas interesantes. Mundialización y globalización del siglo XVIII. En Potosí, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, una representación de la armonía perfecta de la música celestial del mundo platónico. O el Templo de Jerusalén en la iglesia de Manquiri, que está basada en la recomposición y reconstrucción de la ciudad de Dios, cuyos ejemplos más importantes están en las misiones de monjos y chiquitos en el oriente de Bolivia. In the eastern part of Bolivia, where they try to create a perfect world, a world with that is unstained. Then there are paintings that join the two worlds. Una lógica de lectura semiótica, para ponerlo en términos del estructuralismo francés, que nos permiten entender de una manera distinta la construcción de un mundo artístico, pictórico, arquitectónico y escultórico, que definió una mirada nueva de lo que era la construcción del mensaje religioso, el mensaje didáctico, el mensaje educativo, el mensaje político y el mensaje estético, por supuesto, que nunca se pierde. Ese mensaje estético, y voy terminando, nos plantea una propuesta para mí, en la lógica de la lectura que he hecho de historiadores, no solamente del arte como mis padres, José de Mesa y Teresa Gisbert, sino un gran historiador cruceño, Humberto Vázquez Machicado, que dice: Bolivia nace en 1560, cuando Ñuflo Chávez descubre, entra a Santa Cruz, crea Santa Cruz de la Sierra, la vieja Santa Cruz que está en una de las misiones, y cuando va a reivindicar el
ser el dueño de la conquista frente a otro conquistador, Andrés Manso, en vez de bajar a Asunción y Buenos Aires, va al Virreinato del Perú, a Lima, y Lima lo reconoce como el verdadero conquistador de esas tierras maravillosas que son el departamento de Santa Cruz. Vázquez dice, en ese momento y no antes, se articula el occidente, la Audiencia de Charcas, con la gobernación de Santa Cruz que se crea a raíz del descubrimiento y conquista de Ñuflo de Chávez. Y es en 1560 en que podemos hablar de Bolivia como hoy la conocemos geográfica, política y étnicamente en los espacios que la componen. Y yo termino diciendo, la identidad boliviana es una agregación, por supuesto indígena, sin ninguna duda, pero imposible de entender sin esos tres siglos de colonia. E imposible de entender sin el momento constitutivo de lo que hoy entendemos como arte mestizo o como la lógica del mestizaje del México de Vasconcelos o del México o de la Bolivia del MNR de los años 50. Creo, en consecuencia, que el arte colonial es extraordinariamente importante para la construcción de la identidad de la nación boliviana, que la Audiencia de Charcas es imprescindible para entender Bolivia, que el Cerro Rico de Potosí explica la razón de ser de su nacimiento y que la definición evolutiva del arte desde el Renacimiento, pasando por el manierismo, siguiendo por el barroco hasta el neoclásico, se detiene en el barroco y que el barroco es algo más que una palabra que en el caso de Bolivia exprese estrictamente una definición de arte. Es una definición de sociedad, es una definición de ideas, es una definición de construcción de planteamientos que se expresan estéticamente, lo decía, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura y en las llamadas, mal llamadas artes menores, como la platería y la mueblería. Espero haber podido hacer una contribución de lectura, no sé si novedosa, distinta, porque ya la herencia de mis padres lo había planteado como planteamiento definitivo sobre lo que sería la relectura del arte como la construcción de un espacio sociológico, jurídico, político, geográfico y artístico. Muchas gracias. Marcus, over to you. Muchas gracias, señor Mesa. Bueno, can you hear me, everyone? ¿Puede todo el mundo escucharme? ¿Puede, todos? Vale. Bien. Bueno, primero en español, algunas palabras que me es muy grato a poder compartir esta mesa redonda virtual con colegas tan distinguidas. Confieso que soy mucho menos experto que ellos en la cultura virreinal andina, pero lo intento. And now, in English, I'm going to give some. You know what? I have to untranslate myself. Okay. And now in English. I'm going to make some responses, and then I'm hoping, if it's possible, Brian and Carolina, to have a little mesa redonda. I have some questions. And then after our homage to Teresa Gisbert, we will have a questions and answers from the audience. Now, I, as always, when I look at Latin American virreinal art, I see, as everyone does, print sources and paintings, exported paintings, as points of departure. But what always amazes me, and I think Suzanne has always been so wonderful in pointing this out, is the adaptation that artists and the artistas que han usado estas fuentes, almost the kind of toccata and fugue on a theme that a musical composer would do. I like to use the metaphor of waves hitting the shore. And you can look at that phenomenon in several ways. You can look at the waves, and you can talk about the amplitude of the waves and the type of the wave and so forth. And this used to be very common in the Eurocentric
approach to viceregal art history. Or you can look at the shore, La Playa, and talk about the shore and its shape and what happens. And this is another approach you can do. But I'm interested in the dynamic of the wave hitting the shore. And as everyone who's been to the beach knows, the wave doesn't stay there, it goes back out again and joins the ocean, influences the ocean. And that dynamic, that give and take between source and response, or call and response in a musical metaphor, I think that's very important. And I get that from both of our speakers today. I also like the idea of the unknown artist, because really, even in Mexican viceregal art, where we have a lot more documenting resources at the moment, but throughout all such studies, we have unknown artists, and they're good, and they have more than one picture. I love it, absolutely love it. The master of the hanging garlands, el maestro de las heraldas colgadas. It worked for Bernard Berenson. He didn't always be able to name them. The Madonna, the Madonna, the Bambino Vispo, we now call Starnina. But we don't know who the master of the Strauss Madonna was. But it's important to group, and Suzanne has done this so wonderfully, to group pictures together that are clearly of the same hand. And you can talk about, as she did in her lecture, the influence of this artist, unknown though he or she may be, on Melchior Perez Holguín. I like to talk about this as connoisseurship, as epistemology. And I think that looking for the idiosyncratic treatment of details and all the things we do as connoisseurs is enormously important as essential art history, and actually as essential cultural history. You know, both Carlos and Suzanne have pointed out the importance of local media traditions, whether it's actual media in terms of embossed copper. And this is one of the most amazing things that Suzanne has ever told me. I mean, this is just extraordinary, this phenomenon. There's a parallel in Mexico with feather mosaics and so forth, and paintings on mother of pearl. But also the idea that Carlos talked about, as each locale constructing, constituting an identity, often a mestizo identity. And again, we have this metaphor that's used in both New Spain and certainly in Cusco of cultural mestizaje. But local traditions that can actually be exported as objects. And finally, with Suzanne, I'm always amazed how the Counter-Reformation or the Tridentine era in Roman Catholicism could keep its missionary spirit going. I mean, when we get to the 18th century, we're a long way away from the initial missionization of anywhere that's not way in the Amazon or way up the mountain, but that spirit is still there, and it's built into the Council of Trent. The spirituality became a permanent part of Hispanic culture. Now, moving over to Carlos, I really like the way he started out emphasizing the economic importance of Charcas, and especially Potosí, as a
as central to the importance of the Audiencia and to the subsequent Republic. And I couldn't help thinking when he said that, yes, economic power as a counterweight, and I don't know the word for counterweight in Spanish, contrapeso, is that it? A counterweight to imperial control. And we see it in Mexico, we see it in the United States. Later, we see it, of course, in the 20th century, all over the world. But this economic importance, which also creates patrons for art and patrons who give imagery that they want to see expressed to artists, all of this is enormously important. Now I have a question that isn't art historical at all. How much independence did Charcas have vis-a-vis Lima? ¿Cuál era el nivel de independencia de la Audiencia de Charcas frente al centro de poder virreinal en Lima? Because knowing that part of a function might help us explain how such a notable local school could be developed. I have a question about that later. The reality of the Spanish Empire is the reality of globalization, or in Spanish, mundialización. That is absolutely true. Their world was small and interconnected. And in the case of the Spanish and Portuguese, it went all the way around the world, all the way back and forth across the Pacific. And that's absolutely a constant, but it means that there were also influences going across the Atlantic back to Europe. They used to talk of a one-way filter in the Atlantic Ocean. It is not true. There were influences going back and forth. And I particularly liked Don Carlos's idea of the incorporation of ideas, images, and so forth into new ethnic constructs. And those constructs are many: criollo, mestizo, indígena, and so forth. And again, we get to the concept of cultural mestizaje, but with a wonderful subtlety, sutileza, a wonderful subtlety of the metaphor of one, an atrium, atrio, where people gather. And I think of the Roman Empire centered in Rome and the city of Rome centered on a bridge, with the person in charge of taking care of the bridge, the Pontifex Maximus, the bridge keeper. And Pontifex Maximus is a title of the Pope. So that there is a idea of gathering all the world together, coming here, crossing the bridge together, or coming into the square of St. Peter's, coming into the atrio of a mission church that then became the local church that then might be the cathedral on the square, and so forth. Sacred spaces, all of that is so important. And finally, it's not a soup. It's not una ensalada, not a salad, not a zarzuela, but an onion and cebolla with capas that peel back to reveal new capas that are also levels that can be tied to socioeconomic levels of patronage. That is a marvelous metaphor that really helps understand not only just Bolivia, many phenomena in the world, but particularly in Bolivia,
the superimposition of values, artistic elements, economic influences, social influences, literary influences, and of course, permeating everything, religion. Local schools create their own traditions and influences that are passed forward, with artists and patrons influencing each other and influencing new generations. And that's what creates a local school. It creates its own tradition in addition to the waves coming out of Europe or across the Pacific Ocean, for that matter, from East Asia. So I thank you both. Doy gracias for these wonderful talks. Now, Carolina, can you put us all when we can talk to each other, or can you unmute yourself, Suzanne and Carlos? Puede? Absolutely. They can unmute them. I've always wanted to ask this question. Do you have a sense of where the influences were coming? And I don't mean from Rubens, Prince. I mean, how? How did they get up the hill, up the Altiplano, to Charcas? And I guess what I'm saying is, there is a certain tendency to state Cusco and the school of Cusco as the gate through which this comes. But what I'm looking at are many avenues. That's question one. Question two is, boy, I look at the map of Bolivia and there's a side to it that goes down the hill to the Atlantic Ocean, long way away, but down the hill. And I'm saying, just like those coppers, those embossed painted coppers, surely Bolivia exported influences, even in the colonial period, at least as far as the Jesuit reductions and so forth. So I just would like to hear some responses from the two of you about this sense of the dynamism, about how there was a mediation of influence, and whether you can document influence beyond Bolivia, especially to the east. Suzanne? Oh, I think it's not very well known that Bolivia, in fact, exported not only to the region that is now Argentina, where we do find a number of those coppers. There is in Argentina several Melchor Holguín paintings, but also a good number of the paintings of the colonial period that we find in Chile, in Santiago de Chile. Some are from Cusco. There are a great number that are described as Potosino. So Potosí was exporting to Santiago de Cuba. And I don't think that's very well known. There are also paintings by Holguín in Santiago de Cuba. So there was a network, it was not only Cusco that was in the art business. And one of the things that I wanted to point out when I put the book together was that Cusco was an artistic center, but it was not the only artistic center. That Charcas had its own centers, and they were making art and they were exporting art. But this is absolutely in keeping with the fact that the nuns in Santiago de Chile were exporting lamps that were manufactured in their factory, and that the Jesuits had a whole postal system running up the eastern slopes of the Andes right to Cartagena. And of course, if you get on a boat in Cartagena, the first place you go is Santiago de... you understand what I'm saying? That's great. Wow. There's a doctoral dissertation for someone. Don Carlos. Don Carlos? Sí. Primero, el concepto de globalización tiene una importancia
el concepto de globalización tiene una importancia muy grande. La mundialización, perdón un segundito, voy a cortar la traducción. Ahora sí. Entender algo muy importante. Si el Océano Atlántico era el Mare Nostrum hispano-luso, hispano-portugués, podemos darnos una idea cuando tú dices Mare Nostrum nada menos que al Océano Atlántico. Si entendemos que un tercio del territorio de los Estados Unidos tiene presencia española, si entendemos que hay un galeón que va desde México a Filipinas, el galeón de Filipinas, que hace un intercambio comercial, lo decía muy bien Susan, tenemos en el arte la escuela cusqueña, la escuela del Collao, la escuela potosina. Y yo quisiera poner un ejemplo muy ilustrativo, muy bonito. La Virgen de Copacabana. El escultor de la Virgen de Copacabana, indígena, de la actual Virgen de Copacabana, en las orillas del lago Titicaca, hizo varias esculturas de esa Virgen, varias réplicas de esa Virgen, una de las cuales llegó hasta el Brasil. La bahía de Copacabana, nadie supondría que tiene algo que ver con Bolivia, tiene que ver con una imagen de la Virgen de Copacabana hecha por un escultor indígena para la devoción latinoamericana, sudamericana de la Virgen de Copacabana, que llega hasta la bahía de Copacabana en Río de Janeiro. El nombre de la bahía de Copacabana de Río de Janeiro tiene que ver con la Virgen de Copacabana del lago Titicaca. Cuando tú vas al Carnaval de Río, no supondrías nunca que cuando ves pasar en Copacabana o en ese lugar tan emblemático de Brasil, que Copacabana no es Brasil, pero el origen está ahí. Y eso tiene que ver con algo fundamental. Potosí es un motor de exportación y es un motor de importación. Potosí es una ciudad tan importante como Londres, tan importante como París, tan importante como Valladolid, en la época en que 1611, 1612 tiene 120, 130 mil habitantes y por lo tanto es un centro de producción de arte, es un centro de importación de sedas de Venecia o de obras de arte de otras partes del mundo. Y termino con un apunte. En Isfahán, en Irán, en Isfahán, se encuentra un infierno idéntico al de Bolivia en Jesús de Machaca, porque el modelo de un infierno es un grabado de Flandes que se exporta tanto por el Imperio Español hacia Potosí, hacia La Paz, como hacia Irán, hacia Damasco, hacia Siria. Ese es el tamaño de la influencia de exportar e importar y de influir y de recibir influencias. Bueno, mil gracias. Y ahora, Carolina, si recuerdo bien, vamos a pasar a un homenaje a Teresa Gisbert. ¿No es? Sí, perfecto. Entonces voy a poner el homenaje y después, Marcus, pasamos a preguntas al público después del homenaje. Gracias. Oh. Un segundito, por favor. Este homenaje es para la historiadora del arte y arquitecta Teresa Gisbert Carbonell, una de las intelectuales más relevantes de América Latina en la investigación del pasado colonial de la región andina, especialmente la significación de la iconografía y la creación artística que vinculó el mundo prehispánico con el europeo. Gisbert nos ha dejado uno de los legados más importantes de investigación y publicaciones acerca de la producción de la cultura boliviana. Fue gracias a su investigación que el arte colonial se reconozca e insertar en el mundo del arte boliviano, latinoamericano e internacional. A continuación, una breve presentación para recordar a la extraordinaria mujer emancipada y pionera que fue en vida,
y las contribuciones y su importante legado que nos ha dejado. Esto con la esperanza de que futuras generaciones también apuesten por esta mirada transgresora que Teresa Gisbert Carbonell nos ha dejado. Este homenaje es... Teresa Gisbert nació en La Paz, Bolivia, en 1926, después de graduarse como licenciada en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en 1950. Y luego se especializó en Arte Virreinal en Sevilla y Madrid, en 1953, bajo la dirección de los maestros Diego Angulo Iñiguez y Enrique Marco Dorta. Luego realizó investigaciones en Estados Unidos y Europa con la beca Guggenheim en 1958 y en 1967. Ejerció la cátedra en las Facultades de Arquitectura y Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés entre los años de 1954 y 1970. Bajo el auspicio de la OEA y la UNESCO, enseñó restauración en el Perú entre 1973 y 1980. Y culminó su carrera docente como profesora invitada en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su prolífica labor docente y de investigación merecieron los principales reconocimientos de Bolivia y Perú: el Cóndor de los Andes en 1990, el Premio Nacional de Cultura en 1995 y el Sol del Perú en el 2004. En las dos ocasiones que recibió la beca Guggenheim, Gisbert y su esposo José de Mesa recorrieron Bolivia para catalogar monumentos, pinturas, esculturas e iglesias. Ellos hicieron las primeras atribuciones de objetos virreinales cuyos nombres y estilos documentaron con información de archivo. Posteriormente, su estudio de las iglesias del sur andino peruano se publicó en dos volúmenes: La historia de la pintura cusqueña en 1982. El registro fotográfico de Gisbert en zonas posteriormente saqueadas por los traficantes de obras de arte servirán de referente obligado para conocer lo que había y lo que falta, como relata el conocido historiador y antropólogo peruano Ramón Mujica Pinilla. Teresa no solo siente la belleza estética del arte virreinal, afirma conocer su hondo significado, y es aquí donde ella replanteará en los años venideros su novedosa y pionera investigación histórica. Los historiadores de arte americano, desde sus respectivos marcos teóricos, describieron la naturaleza del arte del barroco americano. Para algunos críticos, los artífices americanos, en mayor o menor grado, no eran artistas de obras originales, sino meros artesanos provincianos y periféricos que se limitaban a copiar modelos visuales ajenos a su cultura nativa. Después de todo, estos modelos visuales vienen de un territorio perteneciente a la civilización prehispánica. En el marco de este debate, Mesa y Gisbert plantearon que se podía hablar de un arte indoperuano criollo o mestizo en su obra Holguín y la pintura alto peruana de 1976. En 1964, la Revista de Indias dedicó un volumen entero al concepto del mestizaje cultural americano, anticipándose a las discusiones del 38 Congreso Internacional de Americanistas. En la conclusión del evento, después de acalorados debates, Mesa y Gisbert lograron un consenso entre los especialistas cuando demostraron documentalmente que entre 1670 y 1780 surgió entre Arequipa, Cajamarca y Potosí, en el Collao y las riberas del lago Titicaca, una forma de arquitectura mestiza planiforme con decoraciones provenientes de la flora y fauna local ajena al arte europeo. Teresa Gisbert deja un legado importante de publicaciones. En 1980 publicó una obra maestra que marcó época, Iconografía y mitos indígenas en el arte. En el 2005, 25 años después de esta edición, el Banco de Crédito del Perú le dedicó la obra Los Incas, Reyes del Perú, coordinada por Natalia Mahluf, directora del MALI, y Tom Cummins, de la Universidad de Harvard.
En la dedicatoria se refieren a Teresa como la eminente intelectual boliviana y amiga entrañable de nuestro país Perú, cuya vasta y brillante trayectoria como investigadora e historiadora del arte ha contribuido decisivamente a renovar los estudios culturales en la región. Como nos relata Ramón Mujica Pinilla, fue ella quien dio las pautas para reconstruir el imaginario inca que sobrevivió a la conquista. Ella es quien identificó y reflexionó acerca de la monarquía hispana para legitimar su poder en el Perú. También fue la primera en buscar e identificar una interpretación a las siguientes iconografías andinas: los ángeles arcabuceros, la Virgen Montaña de Potosí, el matrimonio de Martín de Loyola con la ñusta Beatriz Clara Coya, los incas en la serie del Corpus Christi para la iglesia de Santa Ana en Cusco, cúpulas y fachadas de las iglesias surandinas y los carros alegóricos triunfales altoperuanos inspirados en Rubens, pero reelaborados con características americanas. En su obra El paraíso de los pájaros parlantes de 1999, Teresa aborda otro tema intocado. Dentro de la mitología cristiana criolla, la Amazonía peruana como Edén perdido, en el contexto profético de las postrimerías, la llegada del anticristo y el juicio final. Por otro lado, fue autora de ensayos precursores sobre las series pictóricas de ángeles arcabuceros, con uniformes militares de gala habsburgicos o borbónicos, e identificados con nombres hebreos provenientes de libros heterodoxos como el libro de Enoch. Fue gracias al esfuerzo de Gisbert de repensar las tradiciones nativas desde sus propias categorías culturales que en 1987 publicó Arte Textil y Mundo Andino en colaboración con Silvia Arce y Marta Cajías. Para la licenciada Gisbert, la diferencia socioeconómica europea entre las bellas artes o artes aplicadas, la cual es una invención conceptual del Renacimiento italiano, esto nos ha limitado en las apreciaciones de aquellos valores estéticos que están fuera de las normas establecidas por Occidente. Las culturas americanas, cuya cronología y desarrollo no es coincidente con el de Europa, son por esta razón difíciles de estudiar y comprender. En ellas, la pintura no ocupa el puesto preponderante que tiene en Occidente, y en su lugar se produce un arte textil que es de capital importancia. Ella apostó por una mirada histórica múltiple, interdisciplinaria y transgresora que hoy es la ruta imprescindible para futuros descubrimientos. Quiero concluir este homenaje con una cita de Teresa Gisbert, que hace acerca de su última publicación, Arte, Poder e Identidad del 2016, y cuando se despide de la comunidad académica, y nos dice: encaré la tarea de estas páginas en un momento de declinación de mis capacidades físicas y aún intelectuales, lo que me planteó muy serias dudas de que pudiera culminar el esfuerzo con éxito. Luego continúa su cita en la contracarátula del libro y ensaya en pocas líneas la preocupación de su vida y nos dice: al concebir este libro, pensé, ¿cómo se pueden unir dos cosas incompatibles sin que se destruyan? Es ante todo no una unión, sino una superposición. Hay una capa de cristianismo, sentido y aceptado, sobre un fondo que conserva las viejas creencias prehispánicas. Culturalmente, estamos ante una sociedad diversa que superpone y no mezcla. Creo que esta cita resume perfectamente la académica precursora que fue Teresa y el legado que nos dejó. Teresa Gisbert murió en La Paz el 19 de febrero de 2018 a los 91 años. Y ahora, Marcus, yo creo que podemos continuar con preguntas, más bien podemos abrir preguntas al público. Es que, with the viewers, please remember you need to post your questions on either
Q&A or chat? Preferably. Yes. If that's what you see on your YouTube screen, I'm not sure what you see. Yeah, I don't see any questions. Are there any questions? In the audience. Once you use chat, that seems to be working. If someone would like to put a question on chat, you can either send it to me or to the hosts. Hosts and panelists, the first thing on the list. Nope. Do any of the panelists, Carolina, Carlos, Suzanne, do you have some questions you'd like lifted up? ¿Hay preguntas que ustedes tienen? Or Brian? There is one question here from Patrick Moore. Are there fundamental differences between the Escuela de Potosí y la de Cusco? Between Potosí and Cusco. Are there fundamental differences? Yeah, between those two schools. There are subtle stylistic differences between the two schools. It must be said that Cusco's influence was very, very widespread and very profound. I think the only place that escaped Cusco influence altogether may have been Quito. It's as though there was a wall between them. But of course, the influence was there. And the fact of the matter is that many Cusco paintings are found in Bolivia. And I think they have always been there. But I think when you look closely at paintings like the ones you mentioned, Marcus, with the flowery garland that I pointed out, there are stylistic attributes in those paintings that one simply does not see in Cusco paintings. And I don't think any real attempt has been made to analyze. I've got very good at recognizing what was done in Bolivia, but that's just my particular eye. I don't think there's been a particular study of the distinctive stylistic elements. Thank you. Marcus, did you have like further questions for them while I look through to see if there are any other questions? I think we had just these marvelous discourses on a very complicated topic that I think that there's been a great deal of enlightenment brought forward in this panel, not from me, but from Suzanne and Don Carlos. Dona Suzanne, and absolutely. I think what's been obvious, particularly since the book was published, because it had a distribution out of Bolivia and out of Latin America, much more, is that we all have to go back to the prior publications of Dona Teresa, Don Jose, and Marco Dorta, and a lot of other people. But now that photographs are available that can show the quality of these works of art and their impact, and I can't say how grateful all of us are for that. I think no longer will people just think of Bolivia as being up the hill, you know what I'm talking about, and a place silver coins come from. Although actually, a question did occur to me. Was the export of art following the commercial routes of the export of silver? Or did that just go right to Lima and Callao and nobody ever got near it? I don't know. Yeah, and kind of sort of following up on that question, there is, it's not exactly, but there is another question from the audience. It says, Marcus Berg noted that the influence from colonial art went to waste. Can the panelists add to this notion of how Bolivian colonial art influenced Europe? So
I can't speak to Bolivia. I can speak to Mexico, though. And this has been known for decades and decades, that innovations in Mexican architecture were immediately reflected back first on Andalusia and the rest of Spain. Iconography is a subject where there's a tremendous export of intellectual property back to the old world. I just don't know in the case of Bolivia. I should think that the Virgin of Copacabana had an international devotion, did it not? It was very well recognized in the south of Spain. There were devotees of the Virgin of Copacabana in Andalusia. Famous, actually. There's actually another question. Where is all this art concentrated? Is it, I guess, that it's coming from the audience? I guess, is it all, where is it, I don't know, located? Because, where is it located? I mean, we know that, based on your book, you did, Suzanne, you compilated, right? You went all throughout Bolivia as well, right? To sort of put together these. Was that a general question? Where is the art? Yeah, where is all this art, and are some of the Levine paintings still in some? The art is in museums. I would say the major repository is the Casa de la Moneda in Potosí. That's the most important place, I think. It is throughout Bolivia in the monasteries, in the churches, and in the religious houses. And I'm happy to say that it is in private collections, where I hope it is well looked after. And also, a lot of it's dispersed in the international. Carlos? No se lo oye, perdón. No. Are you muted? Ahora sí, creo que sí. Ahora sí, ahora me escucho. Ahora sí, ahora sí. Decía que, como mencionaba Susan, el arte boliviano está en museos en primer lugar. El Museo de la Casa de la Moneda, el más importante. El Museo Nacional de Arte en la ciudad de La Paz. El Museo de Charcas en la ciudad de Sucre. Está en importantes iglesias que todavía mantienen un patrimonio muy rico en las principales ciudades. El caso de San Francisco, el caso de San Lorenzo, el caso de Belén en Potosí. Y había una serie de testimonios muy importantes en una especie de rosario que va alrededor del lago Titicaca en Perú y Bolivia, en la zona peruana y en la zona boliviana. La zona andina, muy significativa, que se ha ido perdiendo porque no hay una recuperación adecuada. Lo que decía la crónica de homenaje a mis padres, mencionaban que ellos tienen un registro fotográfico que nosotros hemos donado al Estado boliviano de más de 25,000 fotografías que muestran cómo se han ido perdiendo algunos de esos cuadros por robos en algunas circunstancias. Hay importantes colecciones particulares, como decía muy bien Susan, de personas con gran responsabilidad que han invertido su dinero. Hay exportación de obras bolivianas en Chile, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, que están en algunos museos. Y finalmente, decir que hay un patrimonio que tiene que ver con los pequeños espacios en otras ciudades, y algo muy importante. Se ha hecho una restauración extraordinaria en el oriente boliviano. Las misiones de Chiquitos son fantásticas. La misión de San Javier, San Rafael, San Miguel, Concepción. Si ustedes hacen un circuito que además está complementado por un festival de música barroca internacional que se hace cada 2 años, por lo tanto tienes una recuperación del área andina y una recuperación del área también de los llanos de Bolivia. Conocer Bolivia en la parte de su patrimonio colonial es una experiencia absolutamente nueva que está incorporándose gracias a esfuerzos como el de Susan
al mundo en general. Exacto. Y bueno, esa también era una de mis preocupaciones y por eso quería hacer esta serie de paneles y este en particular, porque creo que también se tiene que difundir incentivar también a generaciones futuras a que se continúe estudiando, a que se y tiene que también haber una mayor, bueno, tiene que ser del gobierno, pero sí que se estudie todo lo que es arte y conservación y así se puede sí tener una mentalidad ya, ¿no? Más fuerte para poder seguir adelante conservando y llevando adelante, ¿no? Y estudiando. Carolina, yes. There was a question for Suzanne of whether the art of Holguín that was in Santiago de Cuba is still there. Yes. Yes, it's in the Franciscan Monastery, the Museo San Francisco in Santiago de Chile. Not Santiago de Cuba, Santiago de Chile. The works are still there, yes. I remember seeing five paintings by him of substantial size. Oh, great. Yes, because of the Captain General scene and everything, yeah. Mm-hmm. Pardon me? It makes sense with regard to the Captain Generalcy of Chile and and there's a question from Marlena Varela. Are there any pieces of this art in the USA? There certainly are in the Toma collection. Yep. Oh yes. In Denver, LACMA. Just purchased a beautiful Melchor Perez de Holguín. Mm-hmm. And we have a few at the Hispanic Society, a beautiful. Exactly. I would say that the Toma and the Austin and some in Philadelphia. Collections. There was a point when Andean art was very desired by private collectors. And so there are collections of it and they're slowly becoming public collections. Yes. Or in the case of the more enlightened people like the Toma, they are always intended for public appreciation. So, exactly. I think that the answer to that is yes, they are. Yes, and the Blanton Museum, I believe, as well. Yes, Austin, that's what I meant by Austin. Yeah, that's what you meant by Austin. Oh, okay, great. I think, creo que no hay, like, I don't know whether to go back and forth to the English, Español, but I think there are no more questions. But quería agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes, Susan, Marcus, Carlos, señor Mesa, por haber aceptado esta mi invitación. Y ha sido un honor poder tenerlos y poder y que hayan podido participar de este mi panel. Te agradezco para la oportunidad de hablar sobre el arte de Bolivia. A ti, Susan, ha sido realmente un gusto. Ha sido un honor. Gracias, Marcus. Perdón, no se lo oye. Hola. Ahora sí. No, quería agradecer la oportunidad de haber conocido a Susan y a Marcus. Gracias, Carolina, por esa oportunidad, pero particularmente a nombre de mis hermanos, uh-huh. de mis hijos, uh-huh. de mis nietos, que son bisnietos de mis padres, agradecer el homenaje a mi madre, a Teresa Gisbert. Dar un matrimonio de 60 años entre José y Teresa. Increíble. Un legado extraordinario y sin duda ¿sí? el aporte teórico de mi madre, que creo que es fundamental para la comprensión distinta del arte. Así que muchísimas gracias, muy honrados como familia por este homenaje a mi madre. No, para mí ha sido un gusto, un placer y creo que ella se merece aún más homenajes y creo que un poco tardíos, así que quiero que esto sea el comienzo y que incentive más bien a que se reconozcan sus publicaciones, que ya se las conoce, pero hay que dar mucho más a conocer. Gracias. No, muchísimas gracias a todos y bueno, más bien espero a todos a nuestro próximo panel que va a ser el 23 de septiembre y es acerca de arte visual indígena.
voy a estar escribiendo a todos. Esto lo vamos a volver, lo estamos grabando, así que si alguien se ha perdido esta oportunidad, no se preocupen. Lo vamos a poner en YouTube ahora. Creo que han habido algunos problemas con YouTube, pero lo vamos a volver a colgar. Lo tenemos grabado y cualquier persona me puede contactar. Estoy en Facebook con mi nombre, Carolina Scarborough, muy accesible. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hasta luego. Are we online or are we offline? I believe we're still. I'm the webinar for all.